Bueno, vamos a empezar con el primer ejercicio. El primer ejercicio corresponde al elemento del fuego, pero antes adoptaremos una postura recta, la columna recta, la cabeza también como si tiraran un hilito y quisiéramos crecer, que se llama esto postura de autoelongación, y las piernas han de estar alineadas con los hombros. Es importante que al realizar el ejercicio cada persona llegue hasta la medida donde sus límites le dejen llegar. No hay que forzar, hay que sentir los movimientos de una manera muy fluida, muy suave y sin forzar para nada, ¿de acuerdo? Y dicho esto, comenzamos. El elemento fuego, el ejercicio número 1. Cogemos aire y llevamos los brazos a la altura de los hombros. Al bajar los brazos, como veis, exhalamos. Lo repetimos. Y así lo podemos repetir unas 4 o 5 veces. Hola amigos, a continuación os explicaré qué son los mudras. Los mudras son un lenguaje silencioso de autoexpresión utilizado en las enseñanzas de las religiones budista hindú. Son posturas o gestos corporales que podemos realizar con los dedos de las manos durante la meditación a fin de abrir, liberar o cerrar las corrientes de energías internas según la función que deseemos. Comenzaremos con el Kayan Mudra o también conocido como sello de conocimiento. Para realizar el ejercicio es necesario tocar la punta del dedo índice, el primer dedo, con la punta del dedo pulgar. Los otros tres dedos estarán estirados. El efecto se basa en estimular el conocimiento, la sabiduría, la receptividad y la calma.